Para todos aquellos fans del cómic, Cancún recibió con los brazos abiertos al aclamado ilustrador, creador de Hulk y Wolverine, Herb Trimpey. El artista realizó una serie de eventos para compartir tiempo con sus fans y los fans de sus personajes. El día martes 20 de agosto se realizó una conferencia en la Universidad Gestalt, donde Herb Trimpey nos comentaba que trabajó alrededor de 30 años para la compañía de Marvel. Para el miércoles 21 de agosto se realizó una proyección especial de Wolverine el Inmortal en las instalaciones de Cinemex, seguido de una firma de autógrafos. Y por último, pero no por eso menos importante, se realizó la tan esperada cena que se dio en el restaurante Comics el día jueves 22, donde aproximadamente 50 personas convivieron con el invitado. Cada mesa tuvo su turno de 10 minutos para estar con el artista y cada asistente tuvo la oportunidad de que se le firmaran 5 objetos. Herb Trimpey se unió a Marvel a mediados de los años 60. Creó al personaje de Wolverine, siendo este un villano y un personaje secundario. Hoy en día es uno de los personajes más aclamados en el mundo del cine y del cómic.